Y la verdad que como gobierno nos sentimos acompañados porque esa es nuestra vocación, digamos, recuperar el marco institucional y por supuesto hacer los cambios que en la Argentina hacen falta hacer para que superemos cosas que durante muchos años y muchas gestiones anteriores no se han resuelto. ¿Lo quieren voltear a Mauricio Macri? Yo creo que hay algunos que han mostrado una clara expresión de eso. Hay algunos que han dicho desembozadamente, algunos dirigentes los hemos visto en los últimos días, cuando decían hay que hacer caer, digamos, al modelo económico, o al gobierno cuando le dicen volveremos y volver a Moreno, a Kicillof, a que te castiguen por opinar o por decir. Yo creo que eso es lo que la Argentina está diciendo, no, tenemos que ir a otro lado. Pongámosle nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, ¿quiere voltear a este gobierno? Y yo creo que sin duda, digamos, ahí hay una motorización muy grande de aquellos que tenían prebendas, que tenían intereses, que tenían una forma de dirigir el país con muchas cosas que se están comprobando y que se están viendo como hechos de corrupción, en las cuales me parece que ellos tienen que velar por volver hacia atrás, ¿no?